El karate está enfocado a todo público, a niños, jóvenes, adultos, pero principalmente los que más participan son los jóvenes, ¿ya? Jóvenes, hay diferentes, tienen diferentes motivaciones para entrenar los niños, los jóvenes, los adultos. Los niños generalmente los traen los papás y vienen con la idea de mejorar el carácter, que mejora la disciplina, mejora las notas, los adultos para mantenerse, pero los jóvenes vienen en forma espontánea, vienen por iniciativa propia, la mayoría de ellos van creando un ambiente sano, un ambiente buena onda, entrenan duro, pero también tienen su grupo de amigos. O sea, el karate no solamente es combate sino que y entrenamiento, sino que hay otras áreas en las cuales los jóvenes participan.
entonces, ¿por qué me gustaba ir a entrenar? Uno de los principales motivos por los cuales me gusta ir a entrenar es porque me gusta el karate. Es bueno para la salud. Y me mantiene súper bien. Me mantiene todo el tiempo súper bien. Me siento vital. Me hace tener un buen rendimiento en la universidad. Y me siento bien conmigo mismo, que es lo más importante. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual entreno siempre y practico el deporte. ¿Por qué me gusta venir a entrenar? La verdad es que desde pequeña este arte me ha gustado y la verdad hasta ahora no había tenido el valor de empezar a practicarlo, solamente eso. Pero la verdad es que me gusta bastante, es algo que me llena. Una de las pocas cosas que me gustan, aparte que soy... Siempre me ha gustado el deporte, pero esto es algo que va más allá. Igual sirve para... No sé, me relajo bastante. Me olvido de hartas cosas cuando estoy entrenando, entonces trato de abocarme a tratar de hacer bien esto, porque igual, como comprenderás, me cuesta bastante por mi estatura y todo eso, pero la verdad es que me gusta y quiero continuar y tratar de sacarlo adelante y seguir entrenando duro en todo sentido para tratar de lograr hartas cosas y hacerlo bien, así como ha llegado la mayoría acá, tú la que está detrás de la cámara también, que eres bastante buena, entonces igual esas son metas que uno se pone porque uno ve personas más jóvenes que uno haciendo esto y que lo hacen bien, entonces eso te anima a seguir adelante. Esa es como la razón más fuerte, más grande y lo mejor es que me gusta y pienso seguir haciéndolo. Lo bueno de practicar, ya sea karate o cualquier otro deporte, y que participen los jóvenes, es que se alejan de las drogas, de los vicios, de las malas juntas, estar en un... ocupan su tiempo en algo productivo, en algo que les hace bien para la salud, en su físico, mentalmente, y lo que ya dije, o sea, lo mantiene alejado de vicios, ¿sí? El problema en nuestra escuela es altos jóvenes, ¿sí? Muchos de ellos comenzaron de niños y se han mantenido, hay un buen ambiente entre ellos, ¿sí? Y son chicos sanos, son niños grandes. Aprendemos a...